prisa. Ya casi llegamos. Siento curiosidad. ¿Cómo es que el trabajo de toda tu vida se vuelve en tu contra? Prefiero verlo de manera diferente. Los locos anhelaban la independencia. Mira les mostró el camino. Siempre me he sentido orgulloso de tu abuela. Aún hoy. ¿Qué demonios es esa cosa? La matriarca fue creada a partir de las células madre de tu abuela y el ADN de los Ayr. Mejoró la habilidad de Mira para comunicarse con los Locust. Este dispositivo fue con el que Mira aprendió a controlar su poder. Pero también podemos usarlo para cortar su enlace, si así lo deseas. ¿Cómo funciona? Afectando ligeramente tu cerebro. ¿Cómo que afectándole el cerebro un poco? Su conexión con los Locust se basa en un algoritmo genético en su lóbulo temporal. Alterar eso requiere anestesia, podría decirse. Suena a una lobotomía. Una lobotomía es muy invasiva. Esto es dirigido. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente, sin que lo notes, hacia donde debe ir. Bueno, muy bien. No. No harás esto. No confío en que pueda. Entonces vigílalo. Pero tengo que hacerlo. Estoy perdiendo el control. No lastimaré a nadie más, ¿entendido? Entendido. Más te vale. ¿Ella está bien? Ella está bien. Paciencia. Kate, estoy aquí. Estoy aquí. Mamá. Mamá. Hey, Niles. Niles, ¿a dónde vas? ¡Ven aquí y dispárale a esto! ¡Afuera, afuera, afuera!
¿Estás bien? Sí, pero... Está bien, vamos, hablaremos después. No, escucha. Él me usó. Mi madre está viva. ¿Cómo? No era realmente ella, aunque sí lo era. ¿Dónde está él? Cierre de emergencia, vigente. Vamos, se fue por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Regresa aquí, Niles! ¡Maldita sea, mierda! Seguro notas que te hice un favor. Ya no eres vulnerable a la mente colmena y tu madre fue despertada. Bueno, por así decirlo. ¡Ah! ¡Te mataré, maldición! No creo que él pueda oírnos. ¡No me importa! Iniciando bloqueo criogénico. Salgan del laboratorio, de inmediato. ¡Ah, mierda! Hay que detenerlo. Busca cómo pasar. ¡Atravesemos el hielo! Voy a hacerle mal. ¡Te vas a congelar si no nos libramos de este bloqueo! ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en ese escáner! Identificación. Director Niles Sampson. Aprobada. Bloqueo criogénico terminado. Esto no fue un accidente industrial. Congeló todo este lugar justo antes de desangrarse. Hasta nunca, maldito. Del. La matriarca cayó. Oh, sin duda no será un problema. Busquemos a Niles, vamos. Liberar a la matriarca fue imprudente. Morirás. Lo que significa que nunca presenciarás la grandeza de tu madre. Transfigurada. ¡Te mataré, Niles! ¿Quieres decirme de qué diablos está hablando Niles? Después, cuando nos hayamos encargado de Niles. Todo niño necesita un compañero de juegos. Que se divierta. ¿Bel? ¡Lo veo! ¡Eliminémoslos! ¡Ah!
lo que necesitaba. ¡Necesito ayuda! ¡Ya voy! ¡Objetivo derribado! Pues, de lo que no te das cuenta, como ninguno de ustedes, es que mis hijos nunca morirán. Fueron diseñados para resolver conflictos generacionales. Pueden retirarse, pueden hibernar, pero no siempre regresarán. Nos encargamos de eso. ¡Muero de ganas de callar a ese enorme pedazo de basura! Parece que está despejado. Entonces en marcha. Niles no puede escapar. Debe haber una forma de abrirla. Quizá haya algo que Jack pueda hacer. Jack, trampa de descarga. Un segundo. Podríamos enviar a Jack por ahí. Jack, mira dónde lleva eso. ¿Qué? ¡Vienen más locos! ¡Manténlos a raya! Oye, Jack, ¡apresúrate con esto! Niles.
manera de irse. Ay, no. ¡Ay, mierda! Eche un vistazo dentro de su cabeza. Es mejor que no sepas. Niles. Dios mío, parece que alguien despertó a Miss Sayers de su larga hibernación. Me pregunto quién sería. Ven, prepárate. ¿Crees que está ciega? Eso creo.
y seguro que no le gusta el frío. En la máquina, ¿viste dentro de la mente de esa cosa? No sé. No sé de quién era esa mente, pero estaba furiosa. Continuemos. El interés de Miss Sayers en la autoconservación siempre fue escaso, pero les aseguro que no tendrán escapatoria de la matriarca. Del, nadie se está dejando un rastro. Parece que se fue por aquí. Espera, Del, ahí está. ¡Maldición! ¡Jack, electrifícalo! ¡Vamos, vamos! Lo hecho no se puede deshacer. Este planeta ahora les pertenece. Te dije que te atraparía. ¡Cuidado! Ah, vaya. Vaya.
congela su trasero. Oye,
¡En su espalda! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ahora dispárale atrás!
Vinimos aquí para mejorar las cosas, pero las empeoré. ¿Y estás segura de que lo que viste fue real? Fue real. Bien, entonces puede que, no sé, nos ayude, tal vez. Lo haría, si pudiera. Pero ella ya no es mi madre. ¿Y quién es? Su reina. Vamos, hay que salir de aquí. Si en verdad tienen a la reina y lo que dice Nice es cierto, necesitamos un plan. No, necesitamos el viejo plan y el martillo del alba. Ay, gracias, Dios. ¿Necesitan transporte? ¿Cómo nos encontraron? ¿Crees que te daría un dispositivo tecnológico único que no pudiera rastrear hasta el centro del planeta? Sí, sí, ya. Y hablando de cosas únicas, ayúdenme a conectar el esquife. ¿Encontraron lo que buscaban? Sí. Ahora hay que matarlo. Ella está, ya sabes, ¿está bien? Pues no. Te tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo se activaría el martillo del alba? Curioso que preguntes. La información que encontraste hace meses sobre la URI. ¿Sí? Es interesante. ¿Qué tanto? Ya lo verás. Y es una suerte que tenga un contacto en la URI. Vamos a casa, Sam. Entendido, Sura. Bienvenidos a Vasgar, sede del programa espacial secreto de la Unión de Repúblicas Independientes. Nunca había estado en territorio de la URI. Aún no lo estás. Vasgar era independiente. La URI tuvo el placer de ocupar... perdón, de liberar esta gloriosa tierra. Bien. ¿Recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paddock, el más malhumorado y nómada de todos. ¿Este es tu contacto de la URI? Hay dos cosas que no soporto ver. La CGO y los niños. Y tú me llegas con ambos. Hay dos cosas que odio. Los ancianos y los desiertos. Y sí, aquí estamos. Me gusta esta. Sígueme. Con que el programa espacial de la URI va mucho más allá de lo que reveló la CGO. En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete cargado con satélites funcionales del Martillo del Alba. Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema y comenzar a atacar el enjambre. Si la URI tenía satélites en las guerras del péndulo, ¿por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio. Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra. Igual, algunos de los nuestros intentaron lanzarlos. Y casi comenzó una pequeña guerra civil, de hecho. Bien, conocemos el diseño del cosmódromo. ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto. Ahí es donde entra el esquife. Pregunta, ¿cómo sabemos que los satélites aún funcionan? O si son compatibles siquiera. Respuesta, no sabemos. Y ahí entras tú, amigo mío. A menos que seas muy cobarde o estúpido.
Oh, débil. Oye, ¿quién es ese? Un amigo, lo creas o no. Familiarícense con el plano del lugar. Es probable que la mayoría esté bajo la arena. Ven a verme antes de irte. ¿Notaste que nadie sabe si funcionará? No me importa. Tenemos...